hermano Fabián, que el Señor le use, amén. Gloria a Dios, le damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, tengan la bondad, vamos a orar. Hermana Luz, ¿puede venir hasta este lugar y orar por mí? Oremos, hermanos, alabado sea Señor Jesucristo, Padre celestial, Dios de toda la gloria, Dios eterno. Grande es tu nombre, grande eres tú en misericordia y en amor, que nos has congregado, Señor, para escuchar tu consejo, escuchar tu palabra, Señor Jesús. Y en esta hora te pido, Dios mío, que uses a nuestro hermano Fabián, que sea usted, Dios mío, ungiendo sus labios. Usa todo su ser, Señor, para que pueda articular palabra de sabiduría. Y habla, Dios mío, a mi corazón, habla a cada uno de nuestros corazones, porque necesitamos oír, Señor. Por eso que te ruego, úsalo grandemente, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén, amén. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. Saludo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Extiendo un abrazo fraterno a la iglesia del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 5, el 4 y el 5. Amén. Leemos todos juntos. Digamos una alabanza al Señor. En el nombre de Jesús. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Tengan la bondad, hermanos, de tomar asiento. En primer lugar, hermanos, pues quiero felicitar a la Iglesia de Dios. Siento que cada uno de nosotros estamos de alguna manera entendiendo un poco más acerca de lo que es el ministerio del Señor Jesucristo. Y de alguna forma se nota que cada uno de nosotros colabora un poco más con lo que es el Evangelio del Señor. Les felicito, hermanos, porque cada vez vamos aprendiendo un poco más, pero bien, vamos a dar otro paso más acerca de lo que es el Evangelio. ¿Amén? ¿Cuál es ese paso? El paso del guía, del consejero, de las personas que dan consejo. Dice la palabra de Dios, vosotros también, dice San Pedro, el apóstol Pedro, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Estas cosas, este aprendizaje, todo lo que nosotros vamos desarrollando, no se nace de forma innata en las personas. Cada uno de nosotros, cada una de las personas, tienen algo especial, algo exquisito, algo propio. Y poco a poco va desarrollando como más talentos, como va desarrollando en cada una de las personas, va desarrollando una capacidad distinta a lo que tenía. Y quizás a lo mejor se amolda más a ese tipo de aprendizaje y lo puede ejecutar de la mejor forma. Digamos una alabanza al Señor. Dice la palabra de Dios que las personas son como piedras. Quizás al principio, cuando me entregué al Señor, yo no entendía muy bien acerca de lo de las piedras, y más cuando me decían el versículo de estas piedras puede sacar el Señor un pueblo. Y claro, yo relacionaba las piedras como las vemos, lo material, y no me daba cuenta a qué se referían las piedras. Pero
Ciertamente, pues, aquí habla acerca de cada persona. Cada una de nosotros somos unas piedras. Piedras a lo mejor inertes, somos materia, pero hace falta algo para que se vuelvan piedras vivas. Hace falta algo para que estas piedras cobren vida. ¿Qué es eso? Es el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios es el que vivifica estas piedras. ¿Y por qué se relaciona a las piedras? ¿Para qué relacionamos las piedras? ¿Por qué no otra cosa? Porque cada vez, cada mes, cada año, cada temporada, cada tiempo en tiempo, estas piedras van haciendo una forma, van haciendo un edificio en la vida del cristiano. Estas piedras van haciendo un molde, van edificándose, pero tiene que haber una piedra angular para que este edificio no se caiga, no se derrumbe. Y esta piedra angular es Jesucristo. En el Señor, esta piedra es la central sobre quien va a estar todo lo que nosotros creemos, el conocimiento que adquiramos, todo. Entonces, es importante que nosotros tengamos a Jesucristo como piedra angular en nuestra vida, en nuestros conocimientos, en nuestras capacidades. Digamos una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, pues, disculpen el nerviosismo, que no tenía, me cayó de sorpresa lo del predicar hoy, entonces, pues, estoy un poco nervioso. Bendito Dios. Entonces, hermanos, como les decía, estas son las piedras vivas para poder ser edificados, para ser un edificio del Señor, un edificio de Dios. Es importante que nosotros, cada conocimiento que adquiramos sobre este conocimiento, mejor dicho, la base de este conocimiento que adquiramos, sea nuestro Señor Jesús. Y mucho más como evangelistas, mucho más las personas, los hermanos que quieren salir a evangelizar. Es importante que nosotros adquiramos estos conocimientos porque nos vamos a relacionar con personas que a lo mejor no tienen al Señor, con personas que a lo mejor tengan un pensamiento distinto o que tengan a lo mejor un problema distinto y que a lo mejor necesiten un consejo distinto al que puede usted administrarle a un creyente, a un hermano de la iglesia. Amén. Es importante que nosotros tengamos al Señor Jesucristo como principal piedra del ángulo. ¿A qué me refiero con esto? Yo decía, hoy hablaba con los chicos y les decía, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y los consejos de un psicólogo con los consejos del ministro de la iglesia? ¿Qué diferencia hay entre los consejos de un padre con los consejos de un hermano de la iglesia? ¿Qué diferencia hay la guía de tus amigos o la guía de un hermano de la iglesia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cada uno pensaba sus formas, en sus formas de ver las cosas, pero la diferencia es que uno tiene el Espíritu Santo y otros no lo tienen. A lo mejor el consejo de los que no tienen el Espíritu Santo es bueno, porque puede ser bueno. A lo mejor un amigo de afuera te puede dar un consejo y a lo mejor es bueno. A lo mejor una persona viene ajena a la iglesia, te puede servir de guía para hacer una cosa y te puede llevar a buen camino. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo te llevará al buen camino 100%. Amén, 100%. Dentro de la iglesia existe lo que se llama el Espíritu Santo y el temor de Dios. Ese de ahí es comparable al buen consejo de un padre que ama a su hijo. ¿Por qué es comparable al buen consejo de un padre que ama a su hijo? Porque tenemos un Padre eterno que gobierna este lugar, que gobierna nuestras vidas. Y cuando ese consejo viene de nuestro Padre Celestial, es todo amor y nos va a guiar a un buen camino. Amén.
Es importante que tengamos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder dar el buen consejo. Pero me decían, ¿y esto cómo se hace? Bueno, para esto primeramente hay que, el Señor que te bautice con el Espíritu Santo, les explicaba, y también es importante que nosotros pues aprendamos cada día más, aprendamos. Esto muchas veces no se requiere de estar con tantos libros, sino con la experiencia de la vida. Le hacía la comparación de lo que es la inteligencia se quiere pues de algún método cognitivo que tengamos, lo puedes estudiar, lo puedes aprender, pero lo que es la sabiduría se aprende de lo que uno vive. La sabiduría del sabio viene de lo que va aprendiendo, de lo que va mirando, lo que está alrededor. A lo mejor yo no soy padre, pero tengo conocimientos de cómo un padre trabaja con sus hijos, cómo los ayuda, cómo los cría, cómo les da consejo. A lo mejor no soy maestro, pero puedo enseñarle a mis hijos de lo que yo he aprendido. Y más, cuando el consejo viene de parte de Dios. ¿Cómo lo podemos administrar? Pues poniendo siempre al Señor por delante. ¿Cómo es esto? Yo no tengo conocimientos para solucionarle la vida a los demás. Soy una persona normal, común y corriente. Y cada una de las personas tiene un problema distinto. Cada una de las personas tienen problemas diversos. Pero el único que conoce todas las cosas es Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primeramente, poner la causa orando a Dios. Oramos al Señor y ahora sí, en el temor del Señor, se puede brindar un consejo. Siempre conservando la palabra de Dios. Siempre poniendo la palabra de Dios. Mira, la Biblia dice así, con respecto a los padres. Honrad a vuestros padres. Con respecto a los hijos, no exasperéis a sus hijos, a los amigos, a la familia, a todos, pero bíblicamente. Amén. Entonces ahí no fallaremos. Ahí ya no vendrán, no vendrá el cojo y caerá, sino que andará rectamente. Digamos una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, amén. En el capítulo 1 dice así de esta manera. En el 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en... Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epáfras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí ve? O sea, la sabiduría la adquirimos de las cosas vividas y de la inteligencia también, pues que hay que mirar y ser más que todo lectores, porque aquí en la Biblia pues hay muchas cosas que a lo mejor nos pueden ser ocultas, pero una vez que comenzamos a leer, comienza la luz del Señor a iluminar. Amén. Digamos una alabanza al Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecíos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire, esto de aquí es un privilegio, hermanos. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué es el evangelismo? ¿Solamente ir y entregar tratados, ir y hablar a una persona que pasa? No, también
significa también es edificar a una persona desde cero. Edificar a una persona desde cero cuesta mucho, hermano. Cuesta bastante. Es que si nosotros queremos contabilizar por el tiempo que se invierte muchísimo tiempo. Si usted lo quiere contabilizar con dinero, se invierte mucho dinero. Una persona es muy valiosa en las manos de Dios, hermano. Cada uno de nosotros que estamos, usted y yo aquí, se ha invertido muchísimo en usted, se ha invertido muchísimo en mí. Imagínese usted cuánto tiempo se ha invertido hasta el día de hoy en usted. 52 sábados al año, por los años que usted tenga. 52 domingos que usted tiene, por los años que usted tenga en el Evangelio. Multiplíquelo por dos. Si usted viene los martes, los jueves, multiplíquelo. Es muchísimo tiempo el que se ha invertido en usted. Y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y en gran manera. Porque si nosotros lo descuidamos, aparte de descuidar la salvación, estamos echando a perder un tiempo invertido. ¿Amén? Igual con las personas. Las personas hay que cuidarlas. Porque todo el tiempo que se invierte se puede perder. Se puede eliminar. Igual en lo económico, la misma idea. O sea, usted lo puede decir, ¿cuánto se ha invertido en usted? Pues muchísimo dinero también. A mí me invitaban. Vamos a un lugar, vamos al otro. Me invitaban a un culto misionero, me invitaban a los cultos barriales. Y a lo mejor me llevaban. ¿No les costaba nada? Pues sí, sí les costaba la gasolina. ¿Sí? Pero hasta el momento que comencé ya a andar solo, ¿cuánto habrán invertido en mí? ¿Cuánto se gastó el pastor que predicó ese día para llegar a ese lugar y predicar el evangelio para que yo vaya y me arrepienta? ¿Cuánto le costó a las personas que estuvieron allí ir a ese lugar y congregarse en ese lugar? ¿Sí? O sea, es muchas cosas que se gasta. Entonces es importante, hermanos, que nosotros valoremos todas estas cosas. Valoremos que cada uno de los que estamos aquí ya cuesta mucho. Imagínese una persona nueva. Por eso dice la palabra del Señor, que aquel que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Y es una fiesta grande, porque una persona que se arrepiente es de mucho valor para el Señor. Así como usted lo es de tanto valor para el Señor, así el Señor valora a las personas que vienen y se arrepienten. Entonces es importante, hermanos, que adquiramos conocimiento para poder nosotros ser guías. Amén. Pero ser guías que veamos, que ven. Ser guías que ven, ser guías que andan, ser guías que caminan. Amén. No guías ciegos para llevar a otros ciegos, sino ser guías veraces, de verdad. Fortalecidos en el poder de Dios, hermano. Usted dirá, pero ¿y esto cómo es? Pues eso se logra humillado en la presencia de Dios, orando al Señor Jesucristo, dedicándole tiempo al Señor. Para ser fortalecidos del Señor hay que tener una fe verdadera, hermanos, y andar en santidad. ¿Ya? Es importante, hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces uno quiere hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, uno en el camino uno se encuentra con personas que a lo mejor están enfermas y a lo mejor uno mismo quiere ir y echarle la mano allí, pero a veces es mejor decirle: Señor, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad para que la gente pueda ver el poder que tú tienes. Esta es la oportunidad para que esa persona que tanto le ha hablado del evangelio pueda creer. Está en tus manos, Señor. ¿Sí ve? Hay una diferencia bien grande al decir estas cosas y declarar estas cosas. ¿Por qué? Porque ya no es uno el que va a ir a orar por esa persona. Ya es Dios el que va a llenar de poder allí. ¿Sí ve? Parece a lo mejor difícil, pero es fácil, hermano. Hay que poner todo en las manos de Dios. Hay que poner todos nuestros sentimientos en las manos de Dios. Todas nuestras acciones en las manos de Dios. Cuando nosotros mismos queremos hacer las cosas, no se puede hacer. Y nos podemos llevar grandes, grandes desilusiones. A mí me ha tocado desilusionarme muchas veces. Pero también me he llevado unas satisfacciones tremendas. Cuando no han querido salir las cosas como yo quería, me he llevado mis decepciones.
Pero cuando sin querer, digo yo, el Señor viene, yo sin querer estoy aquí, el Señor viene y bendice a todo el mundo, es una satisfacción enorme, hermano. Cuando yo quiero hacer algo y a lo mejor no se dan las cosas, puedo llevarme mis decepciones. Pero cuando voy caminando en el Señor y las cosas van saliendo conforme a la voluntad de Dios, es una satisfacción enorme en el corazón. Digamos una alabanza al Señor. Esto nos puede pasar a nosotros en todo momento, en todo momento. Ser llenos del poder de Dios es importante, hermanos. Decía un hermano, después de haber sacado un demonio, quería yo a todos irle poniendo las manos por encima para que todos se vayan curando. Y yo le decía, no, pues, en mi ingenuidad, bueno, ¿y por qué no lo hizo? Entonces, y el hermano me decía, es que la voluntad de Dios era eso y ya está. ¿Sí ves? Pero él se sentía con poder. Él se sentía con poder, el poder de Dios. Se sentía, él lo vivía. Entonces él decía, yo quisiera ir por todos lados, pero no. El Señor a lo que le mandó. ¿Ok? Digamos una alabanza al Señor. Entonces, hermanos, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias a nuestro Señor. Amén. Entonces, hermano, aquí dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos. Entonces, hermano, si nosotros entendemos estas cosas que nos ha hecho aptos, nos quiere decir que el Señor nos da las oportunidades y nos da las herramientas. Amén. El Señor nos da las oportunidades y nos da también las herramientas, hermano. Entonces, usted no crea que va desarmado. Yo hoy a lo mejor estaba hace un momento temeroso y ahora ¿qué predico? Pues si no me he preparado, ¿sabe? Pero el Señor te da la oportunidad y también te da las herramientas necesarias. O sea que usted, tranquilo en el Señor. Amén. Bien, entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros, pues, somos útiles en las manos de Dios. Que somos utensilios en las manos de Dios. Y qué bueno, hermano, que cada uno de nosotros comenzamos a entender el propósito de Dios, que es salvar a las almas. Así como nosotros fuimos salvos, también hacer partícipe a los demás de esto. Entonces, ahora entendamos, hermano, que tenemos que ser llenos de todo conocimiento, tener la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual. Eso tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. ¿Cómo? En las oraciones nuestras. Nosotros cuando doblemos nuestras rodillas, nosotros al pedirle al Señor, no olvidemos a decirle al Señor, Señor, dame inteligencia para poder retener tu palabra, para poder desenvolverme en el camino que me has puesto. Señor, dame sabiduría para poder aconsejar a los hermanos, para poder aconsejar a aquel que no te conoce, para poder aconsejar a aquellas personas que necesita de ti. Es importante, hermanos, que nosotros pidamos así, porque el único que da la sabiduría y la inteligencia espiritual es Dios. Amén. Digamos una alabanza al Señor. Entonces, esto también nos sirve, no solamente para expresarlo o para ayudar a los demás. Sirve para que nosotros también andemos como es digno del Señor. Porque el que primero aprende cuando enseña, es uno. Cuando uno enseña, hermano, yo, por ejemplo, le digo a mi hijo siempre, ¿no? Enséñale al Marcos. Y él se pone a estar ahí como, a ver, ¿cuánto es 5x5? Pero yo le hago con segundas, para que él se lo memorice. No tanto para que le enseñe al Marcos, porque Marcos ya tendrá su momento de aprender. Pero cuando él va a enseñar, el primero que va a aprender es él. Es importante eso, saber que cuando nosotros enseñamos, los primeros que aprendemos somos nosotros. Gracias, mi hermano. Dios le pague. Le damos una alabanza al Señor. Entonces, hermanos, hay que edificar día a día, poner piedra, sobre esta piedra angular. Hoy hemos visto en la enseñanza acerca de lo que el tabernáculo,
que en latín pues se lee como tienda, pero en realidad lo que significa en hebreo es desplazamiento, como emigración. Es una palabra así, como desplazarse. En realidad, el pensamiento hebreo no era de una tienda física, sino el desplazarse de un lugar a otro con facilidad. O sea, la tienda se hizo para que se desplace. ¿Ok? ¿Cómo le llamaríamos eso? O sea, en vez de una tienda, es el desplazamiento de algo. Eso es el significado correcto, cómo desplazarse. Las personas son las que se desplazan. ¿Ya? ¿Cuál es el tabernáculo? Nosotros. ¿Ya? Ese tabernáculo está allí, es una tienda que se desplaza, es una persona que se desplaza, pero dentro de eso tiene que estar el Espíritu de Dios. ¿Ok? El Espíritu de Dios. Cuando nosotros, como tabernáculo, comenzamos a desplazarnos, ahora sí comienzan a desarrollarse todas las cosas que significan, todos los detalles que significan algo en la vida del Señor. Por ejemplo, está lo que es el Evangelio, está lo que es la adoración, muchas cosas que están allí que hay que complementarlas, que cada una tiene un significado. Bueno, para no alargarme más, porque noto que me estoy yéndome por otro lado, pues, hermano, lo que es el consejo, la guía que usted lo lleva en sí, hay que desarrollarlo día a día, hermano. Una cosa es, como evangelista, ir a un lugar a otro, predicarle a alguien, entregarle un tratado. Otra cosa ya es hablar de cosas más íntimas. Y cuando se, y quiera o no, hermano, porque usted dirá, bueno, para estas cosas pues tiene que llamar a un superior. A veces es casi que imposible. Porque viene el momento, usted va a visitar y ya la familia está ahí postrada, llorando, porque tienen un problema y ese problema hay que solucionar en ese momento. Usted no va a decir, bueno, yo ya le voy a llamar a ver cuándo viene y todo eso. O sea, poner unas. A veces se dan así. Se dan las cosas así, o sea. Uno llega de una forma y uno tiene que enseguida orar y tratar de hacer bien las cosas. Entonces es importante que nosotros vayamos con el Espíritu de Dios, preparados con la palabra de Dios, amén, preparados con la palabra de Dios y con el poder del Señor, para que así de esta manera nosotros podamos salir bien y bendecidos. Porque cada vez que nosotros hacemos estas cosas, ese gozo que no te lo da el mundo, sino te lo da Dios, nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar, hermano. Eso es algo indescriptible, hermano. Yo no lo podría expresar así con palabras bonitas, porque es hermoso, hermano, eso. Ese sentimiento es lindo, hermano. No sé, decía una hermana, que me comentaron, decía, hermano, pero esto yo no vivía, pues. Yo no vivía eso de ir y visitar a una persona, hablar y que en ese momento comiencen a haber lágrimas, comiencen a haber llantos, que comience a haber dolor y esto de aquí se convierte en gozo en ese momento. Es distinto, o sea, es una experiencia diferente. ¿Ok? Pero para esto nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios. Demos una alabanza al Señor. Hermanos, pues, estemos firmes, hermanos, en la fe del Señor, que nosotros estemos fundados en esta fe, que es importante, hermanos, porque el Señor ha hecho algo muy importante en nosotros, que es limpiarnos de todo pecado, limpiarnos de toda impureza. La redención que la tenemos en la sangre del Señor Jesucristo ha barrido completamente nuestra casa, lo ha limpiado completamente para que seamos un edificio de Dios, para que seamos habitación de Dios. Y eso de ahí, pues, hermano, será de gran bendición para los que te oyeren. Toda la gente que te escucha será de gran bendición. Hay un verso que dice que el lugar que pise tu pie será bendito. El que, hermano, no es el pie el que te bendice, el que bendice el lugar, no, es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios que está en ti, que es bendición a las personas que viven en ese lugar.
que están en ese lugar. Eso es, hermano. Cuando el lugar donde tú pisares será bendito, significa de que ese lugar va a ser lleno de Dios. Cuando nosotros estamos con ese pensamiento, hermano, las cosas van distintas. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, las cosas son diferentes. Una cosa es que tú tengas un problema aparte y otra cosa es que tú tengas un problema en el Señor. Entonces Dios coge y te libera de todas las angustias, de todos los problemas. Y cuando uno vive estas cosas, hermanos, es tan lindo, tan precioso poder sentir el poder de Dios y el abrazo de Dios. Amén. Digamos una alabanza al Señor. Bien, hermanos, yo quiero, hermanos, que se pongan de pie. Y vamos a orar, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes, mis hermanos, porque aquí la mayoría, creo que todos los que estamos aquí, ya hemos pasado para el arrepentimiento, pero yo creo que hoy podemos pasar para que el Señor nos bendiga con su Espíritu Santo, para que el Señor nos bendiga con su poder, para que el Señor nos dé inteligencia, para que el Señor nos dé sabiduría. Porque yo sé que cada uno de nosotros queremos ser edificio de Dios, de santidad. Nosotros queremos ser edificio de Dios para buenas obras. Si usted quiere pasar, pase, hermanos. Vamos a orar por usted, para que así cada uno de nosotros seamos edificados en el temor de Dios, para que seamos útiles en la presencia de Dios. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Tiene toda la libertad, hermanos. Si usted quiere ser solo piedra, usted decide. Si usted quiere ser piedra viva, este es el lugar. Amén. Si usted quiere ser edificado como casa espiritual, este es el lugar. Una casa espiritual es donde descansamos, donde tenemos paz. Usted puede ser esa casa espiritual, amén. Mi hermano. Gloria al Señor Jesús. Mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás, extiéndeme de tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador, para seguir anunciando que tú eres. Que anhelas.
necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Señor, tu infinita bondad con que tú hablas a tu pueblo, Padre.